Buenos días, Alegría, saliendo de la chamba como siempre y voy aquí a la Walmart, ya ven, les he enseñado muchas veces qué tan lejos me queda de mi trabajo, que es nada más aquí mi trabajo y aquí está la Walmart. Voy a ver si encuentro ahora sí arroz y frijoles. Bueno, arroz ya encontré, pero lo que no he podido encontrar es frijoles. Y lentejas es lo que quiero comprar. Ahí les voy a explicar despuesito porque pues ya necesito ir a ver si encuentro para que no me lo ganen si es que hay. Y les contaré después lo que se está haciendo aquí, que yo creo que en todos lados. Aquí tardó un poquito en llegar el desabastecimiento de las tiendas, pero yo ahorita a ver si puedo filmar y ahí les hablo qué onda, si encontré o no encontré. Pero vámonos porque ya es un poquito tarde y les explico un poco cómo está aquí el movimiento, ¿ok? Vámonos. Ok, les puedo decir que las verduras en casi todas las tiendas, la sección de verduras está así, está abastecida. Esa pues casi la gente no se lleva de mucho, sino todo lo más lo que necesitan, puesto se les echa a perder, pero casi todas las tiendas que yo he ido están así. Aquí está el pan, la sección del pan. Hay un poco, pero miren, como vieron, ese señor ya estaba poniendo más, pero los canceles están vacíos. Y pues sí, es lo que más hace falta, pero de este lado son panes birotes. Miren, aquí grabé bien mal, no sé qué onda, pero era la sección de carnes. Esta es la sección de salchichas, no hay nada de salchichas, apenas hasta el último unos paquetes de jamón. Y bueno, como miran, hay muchos empleados tratando de sacar más productos. Como ven, esa señora de ahí está sacando latas de verduras, pero todos ahí amontonados, simplemente esperando pues que los ponga la señora, que los ponga. Y bueno, aquí se está dando cuenta que estoy filmando, pero ahí está ella poniéndolos. Aquí es la sección del cereal, la verdad, muy poco cereal hay de este lado, pero miren, algunas cajas todavía hay. Esta es la leche, la sección de leche, y ahí sí no había nada, y huevo, absolutamente nada de huevo. Esta sección del papel de baño y todo lo que sea tipo de servilletas y papeles. Aquí están las latas, como ven, y me siguen viendo empleados tratando de abastecer. Aquí está la medicina y muchas secciones vacías, y aquí mero agarro a dos personas que acaban de sacar agua, así es que sí hay agua. Ya regresé a Alegrías, no encontré otra vez arroz, como les digo, ya encontré. Fui a la Costco y ahí encontré costales de 20 libras, o sea que el de arroz no me puedo preocupar, pero frijoles no encuentro. Frijoles en grano, porque ya encontré en Costco, compré frijoles en lata, que después les enseño. Y bueno, ahorita sí pude filmar pocas cosas, no tanto, pero ahorita les digo como porque ya me están mirando medio raro. Vámonos a la casa porque me esperan mis chamaquitos, ¿ok? Se llama un catalizador. Esta pieza es la que mi pobre hija Lili necesita cambiar en su carro porque ya se le jodió. Hasta mañana se la pueden dar. Costó carilla, muy carilla. Se llama catalizador. Pensé yo cuando me decían eso era algo más pequeño, pero miren, es una santa pieza, grande, grande. Si es que tiene que la pobre que pagar por eso, y por eso no tiene carro y la ando llevando y trayendo yo otra vez. Ok, alegrías, ya llegué. Y bueno, les iba a enseñar mis compras que he tenido. Como miraron, las imágenes dan un poquito de miedo, dan pues sí, te contagias de todo lo que está pasando. Hay gente que la neta está bien paniqueada y eso es lo que te contagia, te sugestionan a uno también estar mal o, si me entiendes, o pensar en puro malo. De todos modos, para mí personalmente, mi humilde opinión, si va a pasar algo más peor de lo que ya está pasando, porque ya está pasando cosas malas, o se va a calmar, de todos modos, te preocupes o no, ocúpate sí, pero no te preocupes tanto, de todos modos va a pasar. A lo mejor no entienden el consejo, a lo mejor dicen vieja loca, igual y sí, porque así como ha habido tantísima gente que va a comprar muchísimo, no todos tenemos la posibilidad, monetariamente hablando, de llevarnos dos, tres carritos llenos de cosas. Como miraron ahorita,
el agua sale, el papel de baño, yo he estado allí testiga de que sale una paleta de cajas llenas de papel de baño, pero ahora sí que los empleados ni siquiera la ponen donde debe de ir, porque la gente luego la saca, luego se la lleva, lo vacían. O sea, si yo he trabajado en un Walmart, hace muchos años trabajé en un Walmart, y pues siempre la estaqueada, la que rellenan todo, es en la noche. Pues ahorita, como miraron, hay muchos empleados haciendo lo que en la noche solo se hacía, que es poner más comida, poner más cosas, pero igual manera llega la gente y se la lleva. Como les digo, no todos tenemos las posibilidades de comprar $500, $600 de un solo jalón, en una ida a la tienda. Entonces ahorita de verdad se está padeciendo las cosas básicas. Como les digo, yo ya tengo 2-3 días, y así como está ahí, hay tiendas peores o otras no tanto, pero así está de un desabastecimiento de cosas, porque así como lo ponen, todas las mañanas hay, pero la gente ya está formada afuera para entrar y agarrar de mucho, aunque unas tiendas están poniendo que solamente 2 o 3 productos te lleves, pero en otras no. Ahorita aquí en el Walmart no tienen eso, o sea, llegan y te pueden llevarse pues casi una caja completa de papel de baño, de lo que quieras, de agua, como miraron ahorita, pero salen las cosas. La cosa está en que pues no dan chance de estaquear o de tener o de que llegue el producto para tener más, porque pues esto fue ahora sí que de un momento para otro que se han puesto así. Y pues sí te sugestionas, ¿por qué? Porque cuando tú vas, o sea, ya se me acabaron los frijoles, voy y quiero comprar, pues no hay nada. Voy y quiero, al otro día quiero ir a comprar y no hay nada. Entonces sí te preocupa, a mí me preocupa eso. No tanto así, sí me preocupa el virus, obvio que sí es un hecho, es una desgracia, está pasando muchas cosas malas, pero me preocupa más el que no tener que darles a mis hijos de comer. ¿Por qué? Porque no hay en las tiendas, porque no tengo el suficiente dinero para ir y agarrarme 3 carritos y traerme todo lo que encuentre allá. Entonces, tristemente, toallas femeninas, pañales, wipes, comida para bebé, comida para perro, no hay nada, cosas para desinfectar y todo, pero es que llegan y se lo llevan todo. Yo siento que va a llegar un día en que, no espero que tanto, que toda la gente que está llevando tanto ya no va a tener, su alacena va a estar hasta el tope, que no va a tener dónde meter. Entonces todo va a regresar a la normalidad, eso espero en Dios, espero y lo decreto y lo pienso en positivo, porque igual manera va a pasar lo que vaya a pasar. Sí. Pero bueno, ayer fui a la Costco y en la Costco llegué y había una línea para entrar, una línea grande. Era una, sí, les iba a grabar, pero había tanta gente que, o sea, no se podía andar con el carrito. Una línea para agarrar agua, había demasiada agua para todos, pero muchísima gente. Pero eso fue, miren, lo que anduve ahí, porque me tardé harto para pagar, me tardé harto por andar ahí buscando las cosas, porque no se podía andar. Pero ya cuando salí, todo relajado, yo, o sea, sí, porque ni parqueaderos había para parquear el carro, para estacionar el carro, nada. Pero ya después que fueron y agarraron y todo, se relajó la cosa y entonces sacaron más cosas, sacaron el papel y todo, pero se los llevaron todos. Y ya después dijeron que pues ahorita todavía no tenían, pero sacan cosas, sacan, llevan, pero está la gente ahí desesperada por agarrarlo y pues a la gente que ya vamos más tarde, pues ya no encontramos nada. Pero neta que no da risa, pero difícil de creer, difícil de ver. Y pues no manchen, o sea, neta que está cañón, pero por nuestro comportamiento. Está fea la situación, pero nosotros neta que no nos ayudamos en nada nos ayudamos. Dejamos a todos los demás sin nada, porque la gente que tiene dinero o tiene posibilidad se lo llevan. Por ejemplo, mis hijos ya no van a estar, ya no van a ir a la escuela hasta el 3 de abril. Pero de todos modos, esta semana ellos tenían vacaciones, una semana, ¿ven? Entonces, ya van a cerrar, a lo mejor otras escuelas las han cerrado. Después del choro mareador les puedo enseñar qué es lo que yo he comprado. La verdad, no mucho, porque tengo cositas, dijéramos, mis condimentos, tengo cosas así. Y si miraron, muchas cosas están vacías, pero la área de la verdura,
como no se la llevan porque saben que si llevan un montón se le van a echar a perder, está abastecido todo. ¿Por qué? Porque no le están dando ahí porque saben que se les va a echar a perder si se las llevan. Pero bueno, les voy a enseñar, las voy a voltear para enseñarles qué es lo que he comprado yo. Bueno, esto es lo que compré en la Costco. Este es arroz y para colmo es arroz asiático. No es cierto, este es arroz, son 20 libras, costó menos de $10 este costal de arroz. Compré estos frijoles que, como les digo, no encuentro en grano, pero estos son de lata, frijoles negros, frijoles pintos. Pues solo por tener, porque no encuentro. Este de aceite, porque en las tiendas no hay aceite. Este es avena. Y dos paquetes de pan, porque si miraron, no había, pero llegó el señor en joda a poner más pan y así como llegó, se fueron. Eso es lo que compré en la Costco. En la Costco hay cosas, pero pues ahí pues gastas más porque, como ven, vienen en paquetes. Estos son dos, son ocho latas en cada causa, pero la verdad, pues obvio, gastas más ahí. Y eso es lo que ahorita compré. Compré este porque pues nunca compro este size tan grande, pero lo compré porque ya no tengo y no había, y era lo que la señora estaba apenas poniendo. También estaba poniendo latas, este es elote, cuatro latas, y atún, que bueno, no a todos les gusta el atún, pero pues aunque sea para mí y para Manuel, atún. Y una caja de galletas, eso es lo único que agarré, y pues yo sé que con esto no voy a sobrevivir mucho, pero es lo que siento yo que es lo suficiente. Y además, digo, no es que hacerme la pobre y no tenga, pero no puedes gastar mucho, no puedes gastar mucho. Pues, como les digo, mientras son peras, son manzanas, pues la vida sigue. Es que voy a hacer mi comida, voy a hacer un poco de quehacer, y pues sí, les voy a enseñar este día. La verdad, yo quiero que estén todos ustedes bien. Van a ver que todo esto va a pasar, no va a pasar nada con ustedes. Es una tragedia, sí, pero es algo fuerte, sí, pero yo tengo fe que todo va a estar bien, así es que cuídense mucho de todos modos, pero vamos a seguir el día. Mientras, yo estoy bien contenta de estar con ustedes, estoy feliz como una lombriz, y vamos a quitarnos todas las cosas malas y malos pensamientos y a seguir con la mejor actitud, que eso cambia tu día, que eso neta que contagias cosas buenas. Ya pasó la chachalaca y vamos a cocinar. Hoy la verdad, pues no encontré carne, como miraron, no encontré carne. Tengo, pero sí tengo carne, pero no la descongelé. Así es que tengo unas carteritas o paquetes de carne, pero no las descongelé. Así es que lo que voy a hacer ahora va a ser chile verde con queso cotija, pedacitos de queso cotija, huevos en tortita y chicharrón, se lo voy a echar y voy a hacer un arrocito, porque pues el arroz sí voy a tener, voy a tener arrocito, así es que vamos a hacerlo. Les voy a enseñar, no es la receta, si quieran, ay, la receta, no es la receta, todos sabemos hacer algo así, pero pues acompáñenme a hacerlo, ¿ok? Vamos. Aquí vamos con el arrocito. El arrocito ya se está haciendo. Y aquí está el chilito que también ya está hirviendo. Aguas con esto, ustedes ya han de saber que como es queso cotija y chicharrón, tienen que checar la sal. La sal es hasta el último. Bueno, yo ya lo chequé y es hasta el último porque pues eso es salado. El chicharrón y el queso es salado, así es que aguas con eso, no se le vaya a salar mucho, eso hasta el último, y si le falta, pues le ponen poquito. Así es que la comida ya casi está. Ok, alegrías, aquí están mis dos compañeritos de la vida y del amor, son mis asistentes. Aquí simplemente es agua. Este es agua con orégano, creo que me manché con el orégano. Y este es jabón diluido en agua, que lo voy a ocupar, no lo voy a desperdiciar porque tengo poco. Entonces,
Niños, ustedes saben que las bacterias y los virus están en todos lados. En las manecillas de las puertas, mesas, todo lo que agarren tiene bacterias y virus, ¿verdad? Ok, este va a ser una pequeña prueba en cómo esto va a representar las bacterias y los virus, esta. Pero van a ver, tu dedo, Gael va a ser el que va a hacer la prueba. Tu dedo, este dedo. Mete tu dedo en esta agua. Cuando tú te lavas las manos simplemente con agua, mira lo que pasa cuando agarras bacteria. Cuando agarras bacteria, espérate, ¿qué ves? Todo eso es bacteria, Gael, ¿okay? Todo eso. Ok, ahora enjuágatela y con agua, simplemente con pura agua, eso pasa. Pero si te lavas las manos con jabón, ¡ey, nada más un dedo! Entonces tú, las bacterias, mira lo que va a pasar. ¿Ves? Las bacterias no agarras. ¿Entendiste? Bueno, ahí porque sabes un montón. Pero esa es la manera en que las bacterias se quitan. Bueno, el ejemplo o lo que tenía que hacer, pues no salió así que mero. Pero es la manera, la idea. Eso está mucho en las redes sociales. Si eres tú como yo que no usa mucho las redes sociales, pues ahí te darás una idea. Mis hijos ya están grandes, así es que entienden que debe lavarse bien las manos. Aunque a veces no lo hacen, con jabón más que nada. Y pues sí, alegrías. Así es que ahorita me voy a poner a hacer qué hacer. Porque sí está un poquito tirada mi casa. Así que va, acompáñenme y acuérdense. Ya terminé mi quehacer, les voy a enseñar cómo quedó. Como miraron, ya cambié las cosas. Así quedó allá. Y pues mi cocina, ya lavé los trastes, ya trapié, ya casi terminé. No, o sea, ya terminé, ya lo voy a dejar así. Así es que ahorita vamos a ver si podemos jugar lotería o también renté la película de Frozen 2 porque me gustó tanto que la quiero volver a ver. Ya está en la Redbox, donde tú puedes rentarla. Pero antes de eso, quiero enseñarles el cuarto que se acuerdan que era donde dormían mis hijos. Quiero que lo miren. Todavía no está terminado, quiero hacer otras cositas. Pero mientras les quiero dar un adelantito de cómo se va poniendo. Así es que vamos para allá arriba y les voy a enseñar eso. Mientras aquí, pues ya se terminó aquí. Bueno, ya me encuentro aquí arriba, les voy a enseñar cómo está este cuartito, como les estaba diciendo. Este cuartito todavía no está terminado, pero más o menos ahí la llevo. La verdad que este cuartito me encantaría en un futuro, la verdad, muy lejano, hacerlo como un tipo closet. Me encantaría tener un closet grande, aunque pues no mucha ropa tengo. Pero sí me gustaría así una sillita, algo poner como que si fuera mi cuevita. Pero bueno, mientras lo hice cuartito, así es que le voy a enseñar cómo van. Todas las cosas, como siempre, son de la segunda, la cual ya no voy a ir por un rato, pero así va. Primero que nada les voy a explicar qué es lo que quisiera hacer y que casi ya está, así es que las volteo. Ay, como les decía, borré algo, ojalá y no haya sido algo de hoy porque se me llenó la memoria, borré varios videos porque pues tenía súper, pero bueno, aquí está la entradita del cuarto y entrando pues está la cama y lo primero que quiero hacer es comprar el tambor o la base del colchón. Lo tenía hacia abajo, pues cuando llegamos aquí los niños eran muy pequeños, entonces le quité la base, la tiré y mira, ahora la quiero para que se levante la cama. Pero bueno, mientras lo voy a tener así porque el tambor ahorita
ahorita no lo puedo comprar. Y pues estas cositas, estas repisitas, las compré en la segunda junto. Esta es una piña, el cuadrito, estas son unas cerezas. Ahorita lo voy a acercar más. ¿Por qué blanco con negro? Este cuadro también es de la segunda. ¿Por qué blanco con negro? Por esto, porque este tocadorcito es negro y así quedó. Este es mi tocadorcito, aquí casi ni lo uso esto, ¿verdad? Pero para que quedara un poquito más armonioso. Entonces, si te das la vuelta, miren, aquí les voy a acercar. Lo de arriba es una pluma, un cuadrito, una piña blanca y unas cerecitas. Eso es lo que agarré ahí también. Y entonces damos la vuelta y también por este mueble, que la verdad ya está un poquito viejo, pero pues porque es negro, por eso lo agarré todo blanco con negro. Le quería meter algo, un colorcito. Estos cuadritos o colgaderos son espejitos en forma de corazón. La agarré en la Walmart, ya tiene un buen rato. Estos casi todo ya lo tenía. Estas son unas florecitas, unas rosas, son perfumes. Este es de lo que una señora me regaló allá de Trilogy. Y miren, aquí pues no sé si se mire muy bien, pero es el organizador de mis super joyas, que también han sido regalo de las señoras de Trilogy. Y aquí puse, este me lo regaló la niña Azucena, así es que ya le estoy dando un buen uso. Y pues así es, así está, así es, así como lo llevo. Aquí en esta pared quisiera poner algo, pero ya no cuadros, ya no nada más, porque pues si no se iba a ver, está muy pequeño aquí como para ponerle mucho, si están de acuerdo, ¿no? Entonces aquí ya tampoco, pero sí me gustaría comprar aquí, poner un espejo entero, de cuerpo entero aquí. Y aquí pues es lo que ando pensando qué poner, pero que no sea cuadro, que no sea ya nada tan acaparador. Pero mientras así está, así ok, es. Alegrías, ya estuvo por hoy, ya fue un día bien, como siempre les digo, mi palabra preferida, muy provechoso, pero la verdad es que sí, fue buen provechoso. Mañana voy a la chambita y pues nada, hay que echarle ganitas, acuérdense lo que les dije, tratemos de estar bien, les deseo lo mejor, cuídense mucho, Dios quiera. No sé si hoy, no creo que hoy ya se me hizo noche, no creo que hoy suba el video, pero voy a tratar de todo lo posible subirlo para mañana. Así es que cuídense mucho, les deseo lo mejor. Yo aquí me despido, no olviden suscribirse, compartir, comentar y nos vemos para la próxima, ¿ok? Adiós. Chio Vlogs.